Ahora sí. Vale, empezamos. Este es nuestro protagonista. Ya os he explicado un poco de qué va la historia. Es un juego que para los años que tiene está increíble, ¿eh? De verdad. Está muy, muy bien hecho. Yo me acuerdo cuando salió la GameCube, que salió este juego y me lo pillé. O sea, lo estaba flipando, ¿eh? ¿Lo veis? Vamos a entrar. Las autoridades encargadas del caso han dado a conocer una serie de datos sorprendentes sobre el curioso edificio. El cañón Eklo. El equipo Cepo. Vale, ellos son los de los Pokémon oscuros, creo. Son un grupo desalmado, repatan Pokémon sin importarle nada a lo que hagan sus entrenadores, vale. ¡Cepobol! Captura un Litleo. Sí, ¿por qué no? ¿No puedo hablar con este tío? Tú también eres entrenador Pokémon, ¿verdad? Sí. No me importaría nada luchar contigo en alguna ocasión. Dudo que pueda ganarte, pero seguro que pasamos un buen rato. Vale. Vale. Vale, creo que tenemos que ir al cañón Eklo, ¿eh? Me llamo Rubén. Venga, vamos a combatir con él. Ah, mira, no está mal. Que empezamos con un Umbreon y con un Espeon. Es que estamos rotísimos. Sobrevivió el Cizagún. Vamos con Mordisco, vamos con Confusión. ¿Vosotros si juego competitivo VGC del Escarlata y Púrpura lo veríais en directo? Cuando empiece la regulación G seguramente lo juegue. Probablemente lo juegue en directo. Ciudad Oasis. Vale, tengo que ir allí. ¿Cómo vamos a Ciudad Oasis? Ni puta idea, ¿verdad? Tenemos una moto, ¿no? Creo. Vale, puesto de servicio. Ciudad Oasis. Es que no tenemos otro sitio, tenemos que ir a Ciudad Oasis. Pedazo de moto que tiene el colega, ¿eh? Llevan a alguien en el saco.
Ay, ay, Simba, buen nombre. Whismur y Whismur. Vale. Daño secreto, cuidado. No, vamos con mordisco, vamos con confusión. Es que el espeón pega muchísimo. Casi. Vale, confusión, sí. A ver. También tengo canal de Twitch. No sé si me seguís. Está en el perfil del canal de YouTube. Desde ahí podéis llegar a verlo. Lo digo por si os gustaría más que hiciera streaming en Twitch en vez de en YouTube. Aunque podría hacerlo los dos, pero durante poco tiempo. Son ladrones. Claro. Hala, habéis secuestrado a la tía esta. ¿Cómo llamamos a esta tipa? Ni idea, ¿no? Bueno, ¿qué más da el nombre que le pongamos, no? La voy a llamar... No sé si cabe, pero se lo voy a poner. Tú te vas a llamar. No va a caber, pero bueno. Mercedes. Anastasia no cabe. Si no cabe ni Mercedes. Es nuestra compañera, ¿no? De equipo. Vale, vamos a explorar un poco la ciudad, ¿no? PC. ¿Y esta niña? ¿Por qué ha venido aquí? Ah, es para guardar la partida. Uf, esos cambios tan raros. Mira, mira qué cambio de tamaño, rarísimo. Es que es un juego antiguillo. Save content, vale. Perfecto. Ahí está la tienda.
Yo todavía no tengo mi propio Pokémon, pero vengo aquí de vez en cuando. Ok. ¿Tienes Pokéball? No tienes Pokéball, tío. Entonces no. Es que no tiene Pokéball. Si no tiene Pokéball, ¿para qué? Siguen sin ser Pokéball. Ah, que dice que no hay Pokémon salvaje en esta tierra. ¿Cómo? Sí, las letras al final son las que son. ¿Valdrá ya el Pokémon? Ah, que quiere combatir el señor mayor. Al abuelete. Aquí. Cómo pega el muchacho. Pega como un camión. Pero tú cuántos celulares tienes? Bueno, hemos conseguido un poquito de dinero del abuelete este. Ah, que era aquí donde teníamos que ir. ¿Este tío quién es? Pero si parece un Super Saiyan God. ¿O qué es este tío? Si tiene los ojos rojos, que parece que se ha escapado de una rave. Este es el alcalde. Sí, ¿qué puedo hacer por una cantadora joven como tú? Gracias por el follow, José. Este alcalde, mucho texto, ¿no? Ah, tiene un estadio Pokémon. Ciudad Oasi. Será el edificio en medio, ¿no? ¿Qué tal? La policía ha detenido a uno de los miembros que permanecía escondido en el cañón Eclo. El Pokecepo es el artilugio para robar Pokémon. Venga, a pelearnos. Sí, la verdad que es un tremendo juego. También tenía el Pokémon Stadium, que la verdad está muy chulo. Lo que pasa es que es verdad que es muy antiguo, pero bueno, no está mal. Pokémon Stadium puede dar mucho juego, ¿eh? De hecho, estaba jugando a Poké Rogue, pero no sé por qué la página, no sé si se ha caído o no sé, pero se me ha cortado la partida del tirón. Cuando iba por el 80 y pico.
que no, no me ha entrado ni la cuenta. O sea, no me ha podido ni loguear. Ya. A Poké Park. ¿Eso qué es? ¿Otro juego? Venga, vamos a luchar un poquito. ¿Por qué no? Esos cambios de pantalla de grande a chico. ¿Cómo que sorteo de PlayStation 5? ¿Vosotros creéis que yo puedo sortear algo? Con 4 viewers que tengo. Lo que no sé es yo qué sé. Lo que no sé ni cómo tengo 4 personas viéndome, la verdad. Pero bueno. Es que es rarísimo. O sea, que no sea capaz de tener 10 personas o más viéndome a la vez. Es que tengo que ser un streamer tristísimo, la verdad. Seguramente al final dejaré de hacer streaming y simplemente me dedicaré a hacer vídeos y ya está. ¿Le metemos confusión? Sí. La ruleta, en plan como si fuera el casino, ¿no? Látigo. No sé si es un combate tras otro o es simplemente uno al día. Sí, eso se puede poner si fuera un bloque, por ejemplo. Ah, pero viene otro entrenador más. No, no, hombre, yo sigo luchando. Mientras me sigan sacando, tío. Tipo agua. Marilyn Lisurski, vale. Ay. Vale, mordisco. Uf. Amaril. Ahí va. Confusión, Amaril. Hago focus. Bien, está confuso. Así que, ¿cuál es vuestro récord en Poké Rogue? Vale, mordisco. Hombre, ganas experiencia. A lo mejor no te da mucho, pero algo ganas. A ver, nos podemos tirar todo el día aquí peleando, pero yo creo que va a ser mejor que sigamos un poco la historia, ¿no? Ganamos dinerito, eso sí.
¿Uno más? Venga, uno más. Es un niño. Niño bien duro. Le meto mordisco. Confusión. Vale. A ver, estos entrenadores son muy reguleros, ¿no? Facilito el tutorial. Vale, ya hemos conseguido un dinerito, una experiencia, ya está. Vamos a seguir un poco la historia, que si no. Bueno. Gracias por el follow, Pepito. No serviría para nada, Bautista. No serviría para nada. Sería igual que aquí. O sea, no lo vería nadie. Pokecepo. Vale, vamos a tener que pelearnos con ellos, creo. Sí. Corpis y Coffin. Están calvos. Por eso el equipo Cepo. Mordisco aquí, confusión aquí. Está muy pelón y como siempre en la misma postura, ¿no? Metemos mordisco, Kung Fu y fuera. Oh, ha subido de nivel. Venga, fuera, chavales, al lío. Corpis.
¿Cómo, cómo? ¿Jede? ¿Qué es Jede? Yo sé lo que es Jade. Ha venido un grupo de hombres terrible. Creo que dos de ellos eran de los que secuestraron. Ya me estarán buscando, seguro. Míralo, lo sabía, lo sabía. Maestro Discal, es él. Bueno, vaya, vaya pintas que me lleva, ¿eh? Parecen los Power Rangers, ¿eh? Bueno, menos el tío, claro. ¿Pero qué? Dios mío. Wishmur y Lota. Vale. Mira, Troye. Un espeón que empieza con confusión. Tanto. Pero después el juego se pone muy difícil, ¿eh? Luego ya estos Pokémon se quedan atrás y no te valen para nada. Tengo que pegar con los dos. Mordisco aquí, confusión aquí. Troyer, Cuote, ¿a vosotros qué os gusta más los streaming, en Twitch o en YouTube? Makuhita al 30, ¿eh? Joder. Es un Pokémon oscuro, lo sabía. Oye, un Makuhita es muy buen Pokémon, ¿eh? Tengo que robar ese Pokémon. Ha sobrevivido Duskull, tío. Vale, mordisco aquí. Es que como le hago un confusión lo voy a matar y lo tengo que capturar. Mira, a chuparla. ¿Me lo dan por fallido o qué? ¿O había que capturarlo por cojones? ¿O simplemente perdió el Makuhita y ya está? Mi Pokémon. Pero si no ha pasado nada, tu Pokémon no le ha pasado nada. Es que yo qué sé, estaba al 30. Yo creía que iba a sobrevivir, aunque sea con una rayita roja. Bueno, que hubieran sido más fuertes.
¿Entonces os gusta más YouTube? ¿Más que Twitch? ¿Y el alcalde? ¿Dónde está el alcalde? A ver, al final las plataformas, yo creo que prácticamente son lo mismo, ¿sabes? ¿Y este tío? Al final, si no te ven en ninguna, aunque te cambien, no te van a ver tampoco, ¿sabes? Es que eso, ¿de qué te vale que te siga 40.000 personas y luego haces streaming y te ven 5 personas? No tiene sentido. O sea, tiene que ser que tus streamings son aburridos, o que no le gusta a la gente, o lo que sea, ¿sabes? Simplemente a la gente no le gusta ver streaming y ya está, pues. Te dedicas a hacer vídeos y ya está. Un Bailiff oscuro, ¿eh? Bailiff. Vamos a ir por el Grimer. Por el disco Grimer le vamos a hacer confusión a Bailiff. ¿Cómo aguanta el Bailiff, tío? ¿Cómo? No sé qué está diciendo. Chirrido. Voy a seguir igual. Mordisco aquí, confusión aquí y ya le vamos a tirar una Pokéball. Bien, está confuso. Encima se ha pegado, perfecto. Pa, 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 pa. ¡Hala! Objeto. ¿Y dónde cojones están las Pokéball? Llamar. ¿Qué es llamar? ¿Llamar? ¿Qué coño es llamar? Tío, tírale una puta Pokéball. ¿Eres tonto o qué? Sí, coño. A Bailey, claro. ¡Vamos! Pokémon robado como un profesional. ¿De qué vale llamar a Umbreon? Qué absurdo. Vale, la cosa está clara, ¿no? Mordisco a Spoink y confusión a Grimer. Que el Umbreon no one-shotea a nadie, tío. A ver, obviamente no está diseñado para one-shotear, pero... Por lo menos tenemos un Bailiff. No, dime que es de verdad. Oh. Vale, tenemos un Bailiff. Purificar el corazón de un Pokémon, así que habrá que sacarlo a luchar. Vale.
Zona de obras. Oye, ¿y esta zona? Venga ya, Disroque, déjeme ya. Menudo canta mañana. ¿Tú quién eres? ¿Qué es esto? ¿Una tienda? Fortunata, como la madre de Pirita. ¿Fortunata? Oye, Fortunata, no vea, ¿no? Va a llegar hasta aquí. Bueno, vale. Pero bueno, ah, esta es la comisaría, ¿no? Soy Plácido, el jefe de la policía. ¿Estáis de paso? Sí. Sí, que es una ciudad caótica, vamos, que está hecho para la gente mala esa. ¿Y esa peña? Ah, está en la cárcel. Os va a ayudar a Pirri. ¿Y tú quién eres? Que no tengo llave. ¿Tormento? No, gracias. Anciana. Germán. Vale. Esto tiene pinta de centro Pokémon o algo por el estilo, ¿no? Bueno, o no. ¿Y este tío petado? Es Germán. ¡Ey! ¿Este laboratorio de anfeta que tienen aquí montado los niños? Bueno. ¿Cuándo piensas plantarte ante Discal y los suyos? Sí, porque están usando el Coliseo para cosas malas. Claro. Por muy petado que está, claro, con los Pokémon no puede. Tío, eres un cobarde, ¿eh? ¿Este tío no estaba en la cárcel? Hala.
Vale, Bailiff oscuro. Y espera. Ataque oscuro a Sentret. Y confusión a Taillow. Vale. ¿Iba bien o qué? Un Slakoth. Será oscuro. Bueno, ¿esto qué es? Se ha vuelto Super Saiyan, ¿eh? Laco y confusión a Sentret. Sobreviví un Sentret. No me lo puedo creer. Toma ya. No me lo puedo creer. Le va a quitar semilla milagro. No me hace falta. Ahora sí, así con esta confusión. Vamos a mirar. Vamos a guardar ahora. Cuando encontremos otro Pokémon. Y vamos a mirar si el Pokérock vale o no. Hotel. Vale, sí, eso es como una especie de centro Pokémon. Pero pagando. Gracias por el follow, fan de Dani y Evan. Aquí no hay nadie. Vale, esta habitación está vacía. Aquí una muchacha. Aquí no hay nada. Y aquí hay un tío durmiendo. Vale, esto tiene más pinta ya. Si te ofrecieron... Si te ofrecieran 10 pociones por 10... ¿Porque ya ni lo aceptarías? Sí. Super pociones, tal cual... Vale, nada. Por ahora me quedaré tal cual. Esta gente van a pelear todos, estoy seguro. Es que en este pueblo van a pelear todo el mundo. Ataque oscuro a Gulping, confusión a Zubat. No ganan experiencia, los bichos oscuros. ¿Cómo pega el Bailey? Madre mía.
Vale, veamos qué hay por aquí. Uy, uy, cuánta peña. Sí, que aquí te va a querer pegar todo el mundo. ¿Y esta casa? Aquí lo que pasa es que nos vamos a tener que pegar con todo Cristo y aquí no tiene pinta de dejarnos guardar en ningún lado, ¿eh? Cerrada con llave. Hostia, aquí un petao, ¿eh? Vamos a ir al coliseo. Aquí se puede guardar, claro. Esto es el coliseo. Supongo que habrá que ganar el coliseo, ¿no? Para que... bueno. Vale, vamos a guardar.